Saludos gente, bienvenidos a un nuevo video de Cultura Gaming Oficial, Red Dead Redemption 2, un juego que nos trae una experiencia bastante inmersiva en la actividad de la cacería. De entrada, puede parecer compleja, sin embargo, es súper sencilla una vez que entiende los principios y los métodos que trae el juego para realizarla. Bienvenidos a nuestra guía definitiva para cazar todos los tipos de animales en el Red Dead Redemption 2. Empecemos por lo más básico. Los animales que puedes cazar en el juego tienen 5 clasificaciones para poder determinar cuál es la mejor forma de matarlo. Tenemos los animales pequeños, tamaño moderado, mediano, grandes y enormes. Dentro de los animales pequeños tenemos la rana toro, los sapos, serpientes, arrendajo azul, cardenal, Amphelis americano, cuervo, oropéndola, paloma, petirrojo, ave cantora, gorrión, pájaro carpintero, el periquito de Carolina, la gallina, el pato, el somormujo, el loro, los faisanes, codorniz, cuervo grande, alcatraz, los gallos, la gaviota, los murciélagos, las ardillas, las ratas y la ardilla listada. Dentro de los animales de tamaño moderado tenemos las águilas, la grulla, el cormorán, la garceta, el halcón, la garza, los búhos, el pelícano, la espátula, el pavo, buitre, cóndor y los gansos. Luego tenemos los animales de tamaño mediano, como coyotes, zorros, cerdos y los castores. Entre los animales grandes está el jabalí, el ciervo macho, los pumas, la pantera, el carnero bufón, los lobos, el ciervo, el berrendo, la cabra, ovejas, pecarí, el caimán pequeño y la tortuga. Y luego, la última clasificación que son los animales enormes. Los osos, bisontes, los toros, el huatapi, el alce, el buey, las vacas y el caimán grande o el cocodrilo. Entendiendo esto, cada tipo de animal tiene un arma específica que te permite matar con un solo disparo para no arruinar la piel ni el cuerpo. Estas armas son: para los animales pequeños tienes que usar el arco y la flecha pequeña. Para los animales de tamaño moderado, el fusil Barmin calibre 22. Para los animales de tamaño mediano, el rifle de repetición con cualquier tipo de munición. Los grandes necesitas el fusil con cualquier tipo de munición. Y para los enormes necesitas el fusil de precisión con cualquier tipo de munición. Ahora que sabemos los tipos de animales y qué armas necesitamos para cada uno de ellos, hay que entender que el animal también puede estar en mal estado, buen estado o impecable. Para determinar esto, debemos observar el animal. Darle a R1 para analizarlo y en la esquina inferior izquierda tendrás la información de ese animal en específico. Te dirá qué animal es, en qué estado se encuentra y el tipo de arma que necesitas para matarlo de forma certera. Esto es más fácil lograrlo con los binoculares, al menos así lo hago yo desde una distancia segura para saber qué tipo de animal tengo y en qué estado está. Por lo tanto, para obtener pieles impecables o en perfecto estado, dependerás de 3 factores muy importantes. 1. El tamaño del animal. 2. Arma para realizar el tiro perfecto. Y 3. El estado actual del animal vivo. Como ven, menciono como segundo punto el tiro perfecto. Si estás a la distancia adecuada, usando el Dead Eye, se marcarán los puntos letales de cada animal en rojo. Lo mejor es ir siempre a la cabeza, lo que garantizará una muerte limpia. Con esto queda claro la ciencia de todo el proceso. Ahora vamos a ver cómo se hace. La forma más sencilla de encontrar los animales que quieres es usando el mapa. A medida que avanzas en el juego y que descubres más áreas, los animales que observas en cada área quedan marcados como dibujos en el mapa. Acércate a la zona del animal que tú quieras. Si es un depredador lo que estás buscando, lleva contigo cebo para depredadores. Y si es un herbívoro, pues lleva los cebos para herbívoros. Esto lo puedes encontrar o comprar en las tiendas o en el trapero. También es bueno llevar un inhibidor de olores para eliminar tu esencia al moverte. Usando el Eagle Eye, presionando el stick izquierdo al mismo tiempo que el stick derecho, podrás ver la dirección del viento en tu cuerpo. De esta manera sabrás cuál es la mejor posición para ubicarte y vigilar tus cebos.
trata de colocarte en la dirección que lleve tu esencia al lado contrario del cebo. Debes acercarte lentamente sin hacer ruido para tener una buena distancia y tomar el tiro. Como datos finales, te indico que si quieres cazar para hacer dinero, estás en el camino equivocado. Las pieles impecables se venden por pocos dólares, al igual que los animales completos. Esto es un hobby dentro del juego que te puede ayudar a tener los materiales para las mejoras estéticas del campamento y para tu ropa. También es bueno saber que el animal sin despellejar en perfecto estado vale más que la venta de la piel más el cuerpo despellejado. Así que si solo buscas un par de dólares extra, es mejor vender el cuerpo con una muerte perfecta y llevar el animal completo al carnicero o al trampero. Los animales enormes, recuerda que no puedes cargarlos. Entonces solo puedes llevar la piel, la carne y los cuernos si tiene en este caso. Otro dato importante es que los animales legendarios, no importa con qué arma los mates, sus pieles y materiales siempre serán de calidad máxima. Igual, vamos a montar guías en este canal para matar a cada uno de ellos en los próximos días por si también quieres ir a por ellos. Por último, te detallo el misterio de las flechas pequeñas para los animales pequeños. Estas flechas solo puedes fabricarlas, no se venden. Para fabricarlas, debes tener munición de escopeta y plumas. Las puedes fabricar en cualquier fogata o en tu campamento. Para obtener las plumas, solo mata como sea a pájaros de tamaño mediano. Y en vez de escoger la opción de tomar el animal, te saldrá una opción de desplumar. Si matas a un tipo de pájaro específico y no te da plumas, pues busca otro tipo. Yo siempre cazo las garzas y los pavos. Con todo en mano, arma tu campamento en el bosque, en la fogata dale a fabricar y busca la sección de municiones. En municiones ve hasta flechas pequeñas. Cuando las tengas y uses el arco, debes equiparlas. Eso lo haces con la flecha derecha cuando tienes seleccionado el arco en la rueda de armas. Todo por ahora, espero que les haya gustado el video, suscríbanse al canal y recuerda, Cultura Gaming es conocimiento gamer para gamers.